Muy bien, ok, entonces. Muy bien, webcam audio. Ok, entonces ese es mi audio, perfecto. Bueno, muy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de este artículo que es Autodoc FR, avances en docking proteína ligando con flexibilidad explícita en el sitio de unión. Este artículo del 2015 marca la publicación de esta nueva versión de Autodoc. Si lo revisan con calma, verán que se hace referencias al Autodoc, esta versión 4, al Autodoc inicial, que en realidad se remonta desde luego a un Autodoc 1, hace muchos años, tal vez 15 años, y van a presentar cómo funciona esta versión y cómo es su performance, cómo se compara con otros programas. Entonces, vamos a ver la introducción, el abstract principalmente. Habla del docking de moléculas que son semejantes a fármacos y que esta es una herramienta esencial para el diseño de fármacos, está implicado basados en la estructura. Y aunque ya por ser un artículo avanzado no habla de las limitantes específicas del docking, sí menciona una en particular, que es que aunque los ligandos son flexibles, es decir, pueden cambiar de conformación, los receptores usualmente no, permanecen rígidos. Entonces el docking funciona en una especie de contexto de llave cerradura, donde el ligando cambia, pero el receptor se mantiene estable. Creo que tengo un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que tal vez no sea perfecto, pero pueden ver en esta impresión 3D una proteína con un sitio de unión y pues es rígido, ¿no? No puede cambiar de conformación y cualquier ligando que uno intentara poner aquí, pues lo podríamos manufacturar de manera que tuviera cambios de conformación y se acomodara lo mejor posible a la estructura rígida del receptor. Pero eso es una limitación, eso es algo que idealmente se cambiaría, donde el receptor también pudiera cambiar su conformación y eso es lo que pretende hacer Autodoc Flexible Residue. Entonces, de los retos que surgen en el docking por usar este approach, esta manera de hacer flexible el receptor, está que el espacio de búsqueda de la conformación del receptor y ligando crece exponencialmente, por lo que se requieren mejores métodos de búsqueda de estas conformaciones y además se va a incrementar el número de falsos positivos. En esencia, el docking trata de resolver dos problemas. Uno es las conformaciones del espacio o las coordenadas relativas entre receptor ligando y el otro es la energética de esas interacciones. Bien, entonces, ADFR es un set de soluciones a estos dos problemas. Uno, va a usar una versión moderna del algoritmo genético que se usaba desde Autodoc 3 y una función nueva y mejorada o ajustada para la energética de interacción. Como en muchos otros programas de docking, se utiliza el Aztec Diverse Sets para validar los resultados. Este set es un set de datos que podemos ver aquí. Aztecs Diverse Set. Ah, de hecho está aquí el artículo, un set de datos de alta calidad que contienen complejos proteína ligando, es decir, se sabe cuál es su relación estructural y se pueden usar entonces contra el docking para evaluar si los recupera el docking y qué tan parecidos a los originales. Voy a dejar esto de lado, va a ser algo que revisaremos después, pero por el momento centrémonos en este artículo. Se va a comparar contra el Autodoc original, bueno, el Autodoc 4, la versión previa, digamos, de Autodoc. Van a mostrar unos experimentos de cross-docking,
donde se toma un ligando conocido, pero el receptor en una forma que no es la que fue cristalizada con ese ligando. Es decir, para probar que la flexibilidad del receptor en efecto mejora el docking, pues necesitamos hacer eso, tener una conformación aquí llamada APO, de un receptor sin ligando, que reconozca ahora el ligando mejor cuando se le permite tener flexibilidad que contra cuando no tenía esta flexibilidad. Eso se va a mostrar aquí. Se va a usar dos sets de datos, el SEC17, un set que contiene pares de estructuras APO-YOLO, es decir, las estructuras que no tienen ligando y las que sí, y se va a tomar de las que sí para darle docking a las que no lo tenían, y CDK2, un set diverso de compuestos con una estructura de CDK vacía y 52 inhibidores conocidos que deberían unirse. Y lo que ponen en su abstract es que cuando se toman en cuenta hasta 14 cadenas laterales flexibles, veremos qué significa esta flexibilidad más adelante, pero se refiere a las cadenas laterales del receptor, se obtienen resultados que se evalúan como verdaderos positivos. Y se encuentran soluciones de hasta 70% correctas, dependiendo de qué dataset, si es el SEC17 o 77% con CDFR. Aquí estoy asumiendo, base al abstract, que la comparación de 35% es la obtenida con AutoDock 4, aunque no queda claro si es usando residuos flexibles en AutoDock 4. AutoDock 4 me parece que ya era capaz de utilizar residuos, cadenas laterales flexibles, y lo mismo para Vina. Ok, creo que hasta ahí tenemos nuestro app. Vamos a ver. Podemos empezar con las figuras, que es algo que a mí me gusta mucho, porque es los datos en general, si no crudos, los datos serios, los resultados. Este artículo lo recuerdo que me gusta, por esta ilustración que muestra muy bien, o muestra de una manera muy esquemática, qué pasa con el método de Genetic Algorithm para encontrar las posiciones y las conformaciones de la proteína y del ligando. Entonces, acá arriba tenemos cómo se define el genoma con el que se hace esta evaluación del Genetic Algorithm. Entonces, el genoma, que se refiere entonces a cada complejo proteína y ligando como si fuera un individuo con un genoma, y que está compuesto de características del ligando y características del receptor. Del ligando, la traslación en X, Y, Z, ¿no? Sería la posición, por ejemplo, de este en diferentes lugares de la proteína, siendo el ligando la pluma y el receptor. Luego, la rotación. Aquí se refiere a la posición, los quaternions, se refiere a la posición del ligando, no solo su traslación en tres ejes, sino su rotación relativa a esos tres ejes. Luego vienen los ángulos de torsión, ¿no? Que se refiere a los ángulos entre dos átomos. Está muy difícil mostrarlo en mi cámara como está, necesito configurar otra escena, pero bueno, lo haré más adelante. Y estas torsiones aquí vienen como los ángulos G. Están mejor ejemplificados acá, pero representan lo mismo. Entre este átomo y este átomo hay un enlace y su torsión es la llamada torsión 2. Entre este nitrógeno y este carbono hay otro enlace y esa es la torsión 1. Entonces, estas traslación, rotación, torsiones corresponden a las propiedades del ligando, y es relativamente fácil de ver en este esquema que mientras más enlaces que puedan tener rotando, más grande van a ser las propiedades del ligando que tienen que ser codificadas en el algoritmo. Esto quiere decir que ligandos con muchos enlaces rotables pues van a contribuir o van a dificultar el muestreo de la conformación, va a haber más opciones.
Ah, el genoma también contiene información del receptor y en el caso del receptor se limita a los ángulos diedrales, a los ángulos de torsión Ji de las cadenas laterales. Aquí ejemplifican muy bien que la lisina, que es este residuo ejemplificado aquí, va a ser uno de los más complicados, justamente porque tiene muchas torsiones. Una glutamina tiene menos torsiones, pero también va a contribuir a la complejidad del receptor en este caso. Y el genoma, el receptor incluía estos módulos de flexible sidechain, que va a ser uno por cada cadena lateral, ¿no? Entonces, si usan 14, como decían en el abstract, pues habría 14 de estos. Si uno hiciera un docking con ADFR con el receptor rígido, como el docking tradicional, pues el genoma de la búsqueda del docking se limita a las propiedades del ligando, ¿no? Se ignoran todas las del receptor porque está rígido. Creo que es una de las mejores explicaciones en los artículos de Autodoc para explicar el algoritmo genético. Aquí está la función de scoring, que es donde se evalúa la energética y contiene como parte de la energía las interacciones de Van der Waals, interacciones de puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas y de solvatación. Todos estos términos, hasta donde yo recuerdo, no tienen nada de inusual. Electrostática, si se fijan, es Coulomb más la constante dieléctrica. Los de puentes de hidrógeno contienen las distancias y lo mismo para Van der Waals. No recuerdo de los algoritmos originales, debería haber un componente de ángulo aquí, pero creo que solo se está haciendo por distancia, por lo que se ve aquí en esta ecuación. Y desde luego, para el cálculo de S, se toma la energía de los átomos del ligando, de los átomos del ligando con el receptor, de los átomos del ligando con el receptor flexible, del receptor vacío con sus residuos flexibles y contra el receptor rígido. Es decir, aunque no lo especifica esquemáticamente, hay un ciclo termodinámico, ¿no? Donde hay una energía del receptor rígido que se le tiene que restar al receptor flexible. Esos términos están considerados para el resultado final. Bien, este es uno de esos aspectos novedosos de ADFR que está incluido aquí. Desde Autodoc original, una parte importante de preparar los receptores, los archivos para el docking, es generar una rejilla que describa los átomos que están en la superficie de la proteína y cómo van a interactuar con el ligando. En Autodoc original se tenía que usar AutoGrid para generar estas rejillas y en Vina se hace automáticamente. Ahora estas rejillas, en este caso en particular, estamos viendo solo el efecto, o más bien solo la representación de cómo las rejillas modernas en ADFR tienen un gradiente de tal manera que hay regiones favorables en azul, en colores fríos, de azul oscuro a verde, que son la superficie de la proteína, y regiones desfavorables, que son las que se introducen en la superficie o en el núcleo de la proteína, que van de amarillo a rojo. Entonces, un ligando va a encontrar en las rejillas regiones favorables, en estas cavidades ocultas, pero no dentro o encimándose en átomos de la proteína. Eso es algo relativamente novedoso de ADFR, que incluye eso para evitar que se encimen átomos del receptor y del ligando. Puede sonar algo muy sencillo y sin mucha importancia metodológicamente hablando, pero es un paso importante y que de hecho consume bastante tiempo dentro de la preparación de las rejillas porque se tiene que hacer para todas las rejillas. De manera general, Autodoc necesita rejillas para los contactos de todos los tipos de átomos que se toman en cuenta y que en general están definidos por el ligando. Es decir, si el ligando tiene carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, se necesitan al menos cuatro mapas que representen estos átomos. Aunque en realidad se necesitan las representaciones de interacciones de carbono con carbono, carbono con nitrógeno, carbono con oxígeno, carbono con hidrógeno
y con azufre, si tu proteína tiene disulfuro, bueno, si tiene cisteína o metionina. Se tiene que tomar en cuenta eso y los mapas van a contener esa información. De hecho, lo van a contener no para puentes, para hidrógenos en sí, sino para oxígenos donadores, nitrógenos donadores, aceptores, oxígenos y nitrógenos, etc. Todo, representan todas las posibles interacciones de átomos. Entonces, mientras más complejos los ligandos, más rejillas se tienen que preparar y más tiempo se consume en generar estos gradientes antes del docking. Algo muy bueno de ambos autodocs, el autodock clásico y ADFR, es que si se genera una rejilla que ya represente todos los átomos, o más bien se generan rejillas que representen todos los átomos, estas se pueden reutilizar en el docking. Entonces, este paso solo se tiene que hacer una vez. Y de hecho, puedo adelantarles que para eso se necesita este programa, AGFR. Ah, no se ve voy a acomodarlo. Este programa, AGFR, que se instala con ADFR. Lo voy a abrir solo para que. Ajá, tiene que abrir esta línea de comandos. Y es una interfaz gráfica que facilita muchas cosas. Ajá, aquí está. Y aquí viene hasta abajo cómo se generan los gradientes. Pero, insisto, lo veremos un poco más adelante. Bien. Ajá, aquí tenemos una ejemplificación de cómo ocurre el docking. De este lado, este recuadro en borde naranja representa cómo el genoma, fíjense en los colores, rojo, azul y verde, vienen de aquí. Rojo, azul, perdón, rojo, azul y verde, ¿no? Representan estas características, estos genes que representan el genoma del docking y cómo se van mezclando diferentes poblaciones, sobre todo las más representativas, para combinar las características que los hicieron de buen score, de baja energía, que pueden ser la orientación de un anillo, la rotación de un enlace, y todos se van combinando. Y eso es parte del algoritmo, ¿no? El algoritmo, como está representado aquí, empieza con un ligando flexible, un receptor flexible. Se ensambla el genoma, es decir, la descripción de las propiedades de uno y otro que se necesitan para el docking. Se genera una población inicial que es al azar, que es las variaciones de X, Y, Z, de torsiones, etc. Y se evalúan, aquí está el scoring y el sorting. Del clustering con las energías se buscan las soluciones de menor energía. Aquí está ejemplificado el clúster y en amarillo la pelotita indica las soluciones de menor energía, si no mal recuerdo, y se decide si se termina el ciclo o se genera una siguiente generación, es decir, se decide si el resultado es suficientemente bueno como para guardarlo o se puede crear una combinación de los primeros resultados para generar nuevos y posiblemente mejores. Si la respuesta es que se termine, se escriben las soluciones. Si la respuesta es que no, se crea una nueva generación y se repite el paso de evaluar y hacer la separación o el sorting, pues como el ranking de qué soluciones son buenas y malas. Para ponerlo en un contexto realista, si uno tiene un ligando, por ejemplo, si uno tiene un receptor rígido y un ligando que tiene características químicas que lo hacen rígido, por ejemplo, un anillo, un heterociclo, que no tiene grados de libertad de sus ángulos, pues va a correr por este proceso una generación, ¿no? No hay muchas combinaciones que puedan hacer. Si tenemos un receptor rígido, perdón, un ligando rígido y un receptor flexible, es muy probable que si ocurra una iteración, dependiendo de cuántos enlaces puedan cambiar en el receptor. Y claro, mientras más complejo el ligando en términos de los ángulos que pueden rotar y mientras más residuos puedan cambiar su conformación en el receptor, pues este proceso puede no solo tardar más tiempo, sino se va a iterar más veces tratando de encontrar las mejores soluciones posibles.
Bajo ninguna circunstancia se debe considerar que el proceso es automáticamente exhaustivo y que se van a encontrar todas las soluciones posibles. En realidad, esta parte, este diagrama de flujo es muy bueno para darnos una idea de que probablemente valga la pena siempre evaluar el proceso una vez con settings no muy exhaustivos y después escalarlo dependiendo de qué se requiere en la solución y si tal vez y probar si escalando se pueda encontrar esa mejor solución. Ok, aquí tenemos unos resultados interesantes que hay que revisar con calma. Aquí está describiendo estos puntos de transición que son, si no mal recuerdo, lo que lleva, lo que da origen a a este proceso de darles gradiente. Vamos a tratar de leer esta figura. La superficie que captura engloba los puntos de afinidad en el mapa. Los átomos están en verde y la superficie en azul. Ajá, entonces, de acuerdo a esta descripción gráfica, las superficies azules corresponderían a las partes de la proteína donde podría acomodarse un ligando hidrofóbico o que interactuara favorablemente con los carbonos. Y este cutoff value que está representado en B representa cuál es el número de puntos que representan la superficie que debe retenerse para balancear el costo de más puntos, el costo computacional de retener más puntos contra obtener un buen resultado. Entonces, su intersección en esta línea negra es 2.52 puntos por cada Armstrong, o más bien alrededor de un Armstrong de ligando, y 568. Es difícil de visualizar, pero es qué tanto con qué detalle se tiene que generar esta superficie para que siga siendo lo suficientemente descriptiva de la interacción sin que cueste mucho computacionalmente. Creo que esa es la intención de esa figura. Ok, hasta aquí describen sus generalidades. Vamos a ver las figuras de los resultados. Bien, esta energía. Sí, vamos a. Aquí necesito el pie de figura para no decir algo incorrecto. Las barras representan las diferencias de energía entre los resultados de menor energía con Autodock Flexible Residue y Actodock, si no mal recuerdo, con 2.5 millones de evaluaciones de energía o con 25 millones de evaluaciones de energía. En este artículo no queda claro qué son estas evaluaciones de energía, pero entran dentro de nuestro diagrama de flujo aquí. Entonces, por cada grupo en población, por cada N de población, aquí se realizan ese máximo de evaluaciones de energía. De cierta manera, determina qué tan grande va a ser la población que se pueda analizar en cada ciclo de docking. Y por ello, mientras que nos dicen que se utilizan 2.5 millones o 25 para Autodock, ADFR me parece que después de este trabajo quedó por defecto que haga 2.5 millones, que creo que lo podríamos ver en su metodología. Discusión, ¿dónde están sus materiales y métodos? Impacto. Cadenas laterales. No, no lo encuentro. Pero debe de venir por aquí descrito el por qué eso.
Sí, aquí hablan de ello. Pero hablan en el contexto de los resultados. Aquí, sí, esa es la razón por la cual en Google Classroom tengo los artículos de los autodocs más antiguos, porque ahí mencionan un poco más en detalle de qué se trata en estas evaluaciones y los revisaremos también para entenderlo y regresaremos a este artículo para poder con más información analizar qué pasa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si es ADFR menos AD al 2.5 billones, el que sea negativo este valor debería querer decir que, a ver, los fáciles son los valores pequeños. Si sale una barra como esta, quiere decir que el resultado de ADFR o de Autodoc con 2.5 millones o 25 millones es muy pequeño el resultado, la diferencia del resultado, perdón, que son dan resultados muy parecidos. Mientras el que favorezca, el que sea una barra más grande, creo que quiere decir que si son números negativos, menos y más, ajá, que es más grande, fue mejor la energía de interacción evaluada por ABFR. Entonces, para esto, para la mitad de los complejos aquí representados, 4, bueno, en realidad para todos los complejos aquí representados, para todos excepto este último, la energética evaluada en el docking por ADFR fue siempre mejor que la evaluada por Autodock con 2.5 millones de evaluaciones. Y el subir el número de evaluaciones un orden de magnitud hizo que en algunos casos la diferencia desapareciera o que favoreciera en estos 1, 2 y 3 casos o que favoreciera a Autodock. ¿Qué quería decir? Como mencionaba, que ADFR opera probablemente tan bien y tan rápido, no sabemos en realidad la velocidad, como Autodoc anterior, 4, con 2.5 millones de evaluaciones. Y que se tiene que subir el nivel de evaluaciones en Autodoc para, en algunos casos, no en todos, tener mejores evaluaciones de energía. Esto claramente está sugiriendo, como los autores probablemente lo hagan, que ADFR es mejor que Autodoc. Aquí vamos a leer la figura B. Este histograma muestra la distribución del número de evaluaciones de la evaluación la función de scoring desarrolladas por ADFR con la solución de menor energía. Ok, entonces, en la gran mayoría de los sistemas, ajá, esto se tiene que multiplicar por 100.000. O sea, 10 por 100 serían un millón, ¿no? A partir de aquí ya es en los millones. Entonces, en la gran mayoría de los casos, no es un número muy grande de sistemas. Son decenas de sistemas, se requieren menos de un millón de evaluaciones de energía y en casos muy inusuales, dentro de sus datasets, del Astex y del otro, se necesitan 3 millones. O sea, dentro de las bases de datos con las que probaron Autodoc, no se requieren, ADFR, perdón, no se requieren más de un millón de evaluaciones de energía o no se requieren mucho más que 3 millones de evaluaciones de energía. Los casos no se necesitaría tener que llevarlo 25 como se hizo Autodoc, ¿no? Eso lo clasifica como un mejor método. No quiere decir que eso sea cierto para todos los sistemas posibles. Eso siempre hay que tomarlo con un grano de sal. Es decir, si ustedes hoy fueran a hacer un docking con ADFR, podrían basarse confiablemente en estos parámetros iniciales para desarrollar su evaluación inicial. Y me parece que de hecho Autodoc ADFR tiene justamente 2.5 millones de evaluaciones como el valor por default de cuántas evaluaciones se van a hacer de la energía de sus poblaciones. Y el último caso tenemos, vamos a leer el pie de figura. Cada docking consiste de 50 evoluciones, 50 ciclos, cada una desarrollando una solución.
las soluciones se agrupan a dos Armstrongs y hay 85 complejos aquí, 55, 85 complejos proteína ligando. Entonces vamos a tratar de leer. En este diagrama hay 85 complejos agrupados basados en el tamaño del clúster del resultado de mejor energía. Entonces dice, cuando usas ADFR, vamos a leerlo de derecha a izquierda, cuando usas ADFR, el resultado de menor energía contiene a menos que lo esté leyendo muy mal, contiene todos, casi todos los runs, ¿no? Imaginemos el runs como si fuera un intento de hacer el docking, ¿no? Tengo este receptor y aquí hay un run y encontré esta posición. Tengo este receptor, hago un segundo run y encontré esta posición. Hago un tercero, encontré esta posición, ¿sí? Que esas posiciones no solo se encuentran, sino son las que se valoran como de muy buena, de muy alta afinidad. Entonces aquí dice que para un grupo de este set, como es difícil decir, como 48 complejos, casi todos los runs se agruparon en esa menor energía y a menos de 2 Armstrongs uno del otro. Este grupo, se ven como unos 15%, solo hasta 40. Este pequeño grupo, solo 30. Este grupo un poco más comparable con el segundo grupo, 20 de los 50 resultados. El 20 sería como un 40%. Y muy pocos tuvieron de 0 a 10 resultados en el menor, de menor energía. Otra vez, hicimos 50. En azul, estos 50 resultados corresponden a la menor energía, pero en este grupo solo 40 o menos, y así sucesivamente. Entonces, los peores resultados son los que están en rojo y son pocos. Con Autodock a 2.5 millones de energía, de evaluaciones de energía, el salto a 25 aumenta justamente cuántos de los runs, de las ejecuciones, se agrupan como de muy buena energía. Y disminuye, aunque no tanto como ADFR, los que tienen pocos representantes en esos clústeres. Este es el efecto de subir el número de evaluaciones, que se ven mejores resultados en términos estadísticos, que ADFR lo hace sin tener que subir el número de evaluaciones de energía. Ok, este está un poquito más complicado de leer. Vamos a revisarla brevemente y aquí podríamos terminar para luego continuar en la siguiente parte del artículo. Entonces aquí hay un par de estructuras. Esta es la holo, la que tiene ligando. Esta es la que está vacía. Aquí en esta columna se describe cuántos enlaces rotables tiene ligando, cuántas cadenas laterales se asignaron al receptor y cuántas de estas cadenas laterales, cuántos ángulos G se cuantifica, ¿no? Por ejemplo, las cadenas laterales flexibles, si se escogen, ¿qué sería lo más simple? Fenilalanina, tirosina, triptofano, pues solo tienen un G, que es el que permite que el anillo, que el grupo aromático gire, ¿no? Entonces uno podría tener tres que corresponderían solo a tres Gs. Pero uno podría tener una lisina que podría darte, como lo ejemplifican aquí, cuatro Gs, cuatro Chis, cuatro ángulos que pueden cambiar, ¿no? Entonces, estos números de los ángulos rotables no corresponden directamente a las cadenas laterales. Aquí se compara el docking rígido con BINA, aunque aquí no recuerdo qué significa esto. Sí, aquí está tratando de reportar cuántas soluciones están a menos o
¿Cuántas soluciones al evaluarse el RMSD del ligando en general están a menos de 2.5 Armstrongs de la estructura que sí tiene el ligando? Entonces aquí dice que ADFR encuentra en docking rígido 1, 9 y BINA 3. Por otro lado, cuando se hace el docking flexible, BINA, que puede hacer docking flexible, encuentra al menos 1. Y a veces, más bien en el primero, a veces en hasta el 14, buenos resultados, mientras que ADFR, lo estoy diciendo mal, perdón, ADFR encuentra buenos resultados, a veces es el primero, a veces puede ser hasta el 14avo, mientras que BINA sigue encontrando pocos, en el sentido que hay partes vacías en la columna. El score, el delta score, es relativo de BINA flexible a BINA rígido, me parece que es lo que estamos viendo aquí, y el de ADFR relativo a ADFR rígido. Aunque no entiendo por qué sí está lleno en esta región y acá no. Tabla 1, vamos a ver qué dice el texto. Aquí está. La tabla 1 provee la diferencia del score reportado entre la mejor solución correcta y la mejor solución incorrecta. Es decir, por ejemplo, en este caso, sí. También es difícil visualizar. Voy a tratar de abrir este par de estructuras con UCSF Chimera para que podamos usar eso como referencia y entender mejor qué está pasando. Chimera es un programa gratuito, por eso lo uso, lo recomiendo. También tenemos un curso. Y voy a abrir primero 1IT8 y sucesivamente 1IQ8. Vemos que son unas proteínas grandes y complejas. Voy a alinearlas. Tal vez sea necesario quitar si hay muchas cadenas. Esto tiene cierta simetría y no sé si es una o varias. Bastante grande y le está costando a mi computadora alinear las estructuras. Ahí está. Veo que sí hay pares de cadenas, así que solo voy a seleccionar la A para hacer invisible la otra. Ajá, y que sea un poco más fácil de visualizar qué está pasando. Bien, creo que ahí estamos mejor. Sí, entonces vamos a ver. Recordemos, de acuerdo al artículo, esta estructura tiene ligando y en efecto, ahí lo podemos ver, es un ligando que tiene un anillo y aquí debe haber un enlace sencillo y probablemente un enlace triple. Aunque no es difícil de ver, aquí hay un carbono, o sea, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono y este enlace debe ser triple porque la distancia es más corta que entre este carbono y este carbono y es con un nitrógeno. Yo sospecho y está plano el enlace, no tiene esa característica de un enlace triple. Entonces, los grados de libertad de este ligando son pequeños o son pocos, están limitados probablemente a la rotación de esto que no cambia cómo se ve la proteína. Y en azul tenemos la misma proteína pero sin el ligando. Entonces, aquí el redocking consiste en poner este ligando en la otra proteína y encontrar la conformación correcta. Puede parecer un caso muy, muy simple, sin embargo, algo que no podemos ver fácilmente aquí es qué está pasando con las cadenas laterales si se tienen que acomodar para que encaje bien el ligando. Lo que dice este resultado es que BINA no tiene buenos resultados, ADFR sí, y que son reproducibles cuando es un docking flexible. Ahora, lo que aquí dice con esta diferencia de energía tan pequeña
Es difícil imaginarlo, pero podría querer decir que hay cambios relativamente pequeños en el docking de esta molécula en el receptor que no la tenía. Y dado el tipo de molécula, puede ser un pequeño desplazamiento en uno de sus ejes, pero que se consideraría incorrecto porque cambia el RMSD, pero la diferencia energética es pequeña. Esto es para BIN. Para ADFR la diferencia energética es un poco más grande, pero como pueden ver, si esto es energía, quiere decir que hay errores tan grandes como 3.3 kilocalorías entre los resultados que se obtienen flexibles y rígidos. Perdón, dentro del docking flexible que distinguen de un resultado correcto de un incorrecto. Y esto a lo mejor es un ejercicio que valdría la pena hacer el docking con estas características y ver cómo salen los resultados. Aquí principalmente están evaluando la conformación más que la energética, es decir, si encuentra la misma posición. Espero que detallen en su material suplementario cuáles seis cadenas laterales son las que evalúan, porque de otra manera sería muy difícil reproducir. Okay. Entonces, por el momento, ya aquí voy a terminar esta sesión, este video, y continuaremos analizando a partir de la tabla 2. Voy a intentar reproducir al menos uno de estos experimentos de docking y les mostraré los resultados en un siguiente video. Por lo pronto, agradezco su atención. Si tienen preguntas, comentarios, ya sea a través del correo, si pueden entrar al Google Classroom y teclearlos ahí en la sección de este video, se los agradeceré y trataré de darles la mejor respuesta posible. Saludos.